Aliyot Beresit. Bayish Lectura mediante robot. Beresit 32. 4 al 36, 43 y Ogarías 1, 1 al 1, 21. Por Eliyahu Bayonaben Yosef, director Shalom Morj. New York. Aliyot es el plural hebreo de Eliyahu Aliyah que significa subir. Cada vez que una persona, ole, sube a la bima debe recitar la braja bendición antes de comenzar el Baal Kore, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Coré lee la porción para Shah, correspondiente. El Maftir es la última persona que se llama al y es invitada a leer la porción de la Aftara Profetas. Esta es la braja de la lectura de la Torah. Barujuet Adonai Barujadonai yameboraj Adonai Ameboraj Leolam Baer. Barujata Adonai Eloeinu Meleja Olam, Aserba Harbanu mikolaramim. Benatan Barujata Adonai, Notena Torah. Vallashlaj Jacob Malahim le fanacele saza gifar de don. Vallet le morco tomluna doni le esaz coamar a lavangartiva ejaradata. Vallayrishor baja beber besifjavash le don ajit la doni limpso hem beineija. Vallasubo el le el esaz vegamo lejlikratja bearo a meot vallet serlo eta beetatson beetabacar beat malin lishne Bayomerin ya vos hace la majanea a y caube allá a majanean y sarli flita. Bayomer ya acoce loeya Bran Belo eloeya billitz jacadona ya omer de lai se jaulemola de teja beitiba y maj. Catonti micola et abdeja kibe maclia bartieta llardenace beata allí tilish ney majanot. Apsileni nami ya daji mi ya de o no topen Beata amarta e ite fitifimaj resanti et quejola serlo yis Vaya len shambala y la aubalika caminaba velado min jale esafajif es matallim utellajimes rim regelim matallim veilimes rim Gemalim veinikotun neinsh los imparo tarba y atonotes rim bajalimas hara bajonite bajada federeder levado bajomer el abadaf fibru lefana bajitas imubein eder ubein eder bajesafetaris sonle mor kijif gash el jale le tabe ana mielelefaneija. Bea Marta le de jale ya akof minhaish lujaladon ile esazbe i negamu a jareinu. gametasen i lisigam et kola oljim a jareya darim le mo kadavara zete dabrun le a gemoto. Va a martem gamine ya akof a jareinu kia a japra minha le fanai a genere fanaz la fanai. Bata bora minha al panazbe ulamba la uba majare con la y lau vallika jeps treinas a fleps treis Yabok. jtas ma varjavot gen metana jal serlo vallibater ya co flevado adalota sahar vallarkilo ya jolo valliga bejaf yerejo vateka kaf yerej ya co imo vallomer sal geniki a la sahar vallomer lo asaleja, haki, jaqui meja yaakov. Bayomer lo yacofié a merotshim Shim Israel kisarita y meloim beymanasim batujal. Bayisal yacofz Bayomera ajida meha bayomer, bayomer la y salish ni bayevaréj hotosham. Bayikraya yacofshem amakom y el kirrai kieloim panim el panim batinat nafsi. Bayisráj lo asemesh kaaseravat penuel beut solea aljarejo. Alken lo yojilubeney Israel etgidana se aser alkaf aljareja bayo Naga agavehaf yeresh yacofregidana se.

Batigas anas fajote en batista jabeina. Batigas gan le ávila batista jabu de jarnigas Joseph Berahel batista jabu. Bayomer mi leja cola majanea se hacer pagas ti adani. Bayomer, bayomer es azyesh li raza jille y leja a ser laj. Bayomer ya acofal naim namapsati jem beine y jabe la cajita Cajnaird virhati hacer ubatlagki hanan y eloim vejiljesh lihov ballyf sargov Bayomer ni saben elejad el jalen greja. el afadon y yo de aquí Yeladim Rakim raquim beabsombeara al Ayu de facum yo metu colaction. Ya abornadon y lizney abdoba ni edna alaite lerejela laja hacerle fanayo lerejela yeladima de eladon es afaxigana im jamina amas editiva yomer la más cem sajem y adoni. Bajasaf es seira.

Batit bagnath subedinabad Yakov acoz etanara valledaver alerfanara valyomerj gemel jamora bisle hamor etanjaldrasod leisa ya leisa llama quita y medinaba tobanafayum edmitneo basadebe jeris ya acofatboan valyexe jamora bisj gemel ya acofle daverto yakov ya acoz soman sin valijarla en meotkine balasa beisraelish cafedbad ya acofregen

Vallabu jamorush hem beno el shariran valledaveru elanse iran lemor aanasimael es lemin emitanu bejes bubaareps de aaretsinerra jabad ya da jimliyneiem ed benotamni kajlanulen asim be ed benoteino niten laem ahabezod yeotulano aanasin yodleam ehabemol lanu golzaharka la aserem ni molim mikneem be kingyanam beholbe em tamal ta buitanu. Vayishmeu el jamor ve el shem ve no kol yotzei shariro kol zahar kol yotzei shariro. Vayei vayo mash lisi viejo tan koabin vayik hushne benei yakov shimon de levia heidin aish harbo vayabou al betaj vaya Bet argu kol zahar. Beet jamor ve el beno argule no argu lefi jarez vayik huedin ami ve Benei yakov bau ala jalalim vayabozu aira ser jotan. ajotam. Et sonan beet bekaran beet jamoreien beet aser bair beet aser basadela kaju. Bedkor, heilan, bedkor, tapan, bednese, en shabu, bayabothu, bedkor, aserba, bayabajit. Bajomer, ya, caof el shimon, bellevia, ha temotle, abisen, ebayosep, aretz, wakna, ebay, prithiba, ebay, metre, mis par, benez, fualai, beikuni, maretiani, ubayiti. Bajomer, ua, gethona, el oimel kuma, leva, shamba, se sham, mi irele, hija,

Vaya voy a ser berepznani veí telu bajo sham mis el beitel kisham ki ni el azay mi pene yajif. Batamod mod borame y mi le tajata alon vayikra alon bajut. Vayera elohim el ya od bebo mi padanaran aran vay llevaré Eloim Shim elohim shimja ya yikare shimja od Israel yies meja Israel. Bayomer lo Elohim y el Shadai preurbe goyu que algo yin y en mi meca o me la jim le abraham ule yitzhag leja et jare la feloim bama ser diberito. Baya tsef yaakov matseba bama zer ser diberito matsebet aben baya se jaleían es ejba yitzhokaleías shamen. ikra ser diberito shameloim behitel.

Vayei vish con Yisrael varetsai vayelech Reuben Bajishkaf kaf et vilapi lecheshavif vayish Mayisrael. Yisrael. Vayei uben Yaakov shnei masar. Vnei le Yaakov Reuben besimon simon de levi y sahar uzbulun. Venei rachel Joseph u binjamin. Vilashif had rachel dan ben Aftali. Uben pashif had leagad be aser eleven Yaakov aser julat lobefadan aram. Vayavo Yaakov ei yitzhak abif a bif mamre kiryat arba y hebron aser garsham abraham beyitzhak. Bayi huye mei yitzhak meat shana ushmonim shana. Bayik bayitzhak bayamot baya zakenuz bayamin bayik beru oto ezaz beyak banaz. Bele toldot ezaz uedon. Ezaz lakajet nazaz kenaran eta da bate eilo eta olibama bat anabat sebo nahibi. Beek bos mat bat jishma elajot ne da dale ezaz ekele fadu bos mat erre Bea olibama yalda erre uel. Bea olibama yalda erre uel. Bea olibama yalda

Betimna yetafilejeshle le elifaz ben esaf, bakelet le elifaz etamalek le ebnei adaeset esaf. Belednei reuel majad bacerach shamamamiza elea es esaf. olivamabatanabat sebome set es esaf, esafet yeushved yalambed koraj, elea luceibnei esaf benei elifaz bejoresaf a aluz teiman a aluz o mar luz gnaz. Aluz aluz koraj aluz gatamaluz amalek elifaz sedome benei Ve reu el vene saf aluz na jata aluz shama aluz miza elea lucei reu el veer etzedom ele venei vos mate sete saf. Ve a olivama esete saf aluz yeu shaluz yalama luz coraje lea lucei a olivama batana esete saf. Elevnei esaf ve elea lucei en mu edom. Elevnei seira jodi yoshvei ya arets lotan beso balbet si bom bedison ana. be etzer bedisan elea lucei a se neisei di veer etzedom. Bayi yu lotan jodi de iman ba ajot lotan tigna. Beledney Shobal Alba Numanahad fobe Ibalsh Fobeonam. Beledney Tsebom Bea Yaba Anahuana Aser Matsa Eta Yemin Bamil Barbi Goto Eta Jamorim Le Tsebom Abif. Beledney Anadison Bea Oliva Mabatana. Beledney Disan Gendan Be Shvan Be Yitran Mujran. Elevney Etser Vilan Beza Aban Bayakan. utz Disan Elea Luce y luz y Aluz Lotan Aluz Shobal Aluz Tsebom Aluz Anah. Aluz Disan Aluz Etser Aluz Disan Elea Luce jori Lea Luce Yen Be Bela Melajimaser Maljube Sedon Lifney Meloch Melechlibne Israel. Ballinloch vedon Bela Bala Bajin Loch Yovaz ben Ben Zerajnibatsla. Vallamot Yobaz Bajinloj Husam me Eretzateimani. Vayamod Husam Bajin Adad Venderad a Edmid Yambis de besemiro Abit. Vallamot Addad Bajinloj Tagtaf Samlami masreka. Vayamod Samla Bajinloj Tagtaf Shaul Merjobotanaar. Bayamot Shaul Bayin Lógica Jitaz Baal Hanan Ben Ahor. Bayamot Baal Hanan Adar bezen Miro Pau Bese Mish Bat, Matret Bat Meiza Af. Bele Shemot Aluze y Esaf Pejotam Lime Como Aluz Timna Aluz Alba Aluz Yetet. Aluz Aolibama aluzela Aluz Pinon. Aluz Gnaz Aluz Teiman Aluz Mipsar. Aluz Magdiel Aluz Iramele Aluze y Edom Le Moshbotan Beretzajuzatamu Esaf Abiedom. Barujata Adonai Eloheinu melecha olam aser natan lanu Torah temet, bejayey olam betojeru. Barujata Adonai, noten a Torah. Amén. Lectura de la Aftara. Ogarías 1, 1, 1, 21. Barujata Adonai Eloheinu melecha olam aser bajar binebintu bimberat sajbed ibrei gemane emarim Barujata Adonai jaboke vatora uvemos abdou veyisrael amou bimbi e Beamelej David Zaken Baba Yamin Ba Yehazur Begadin Belo Yihanlo. Ba Yomerulo Abadaz Yevaxu Ladonia na Nara Beturabe Andaliznei Amelej Uteiloso Genet Besajba Bejikeja Bejan Ladonia Melej. Be ladon melej. Ba Yevaxu Israel Yafa Yisrael Seu Eta Bisagas Unamid Ba Yabi Wotal Ve Bean Ara Yafa Meot Ba Melech, Sojenet, Batesareteu, Beamelej Loyera. Baadon Don Yaben Hajid Mit Naselemoran Yemloj Velo absabo avif mi lemor mor madu a caja asita vega mutoft to armeot veotoyal da a absalom. Valliyu de barafin joaf ben truyabe inmediatara coen valladru a Adonja. betsadoka ya. Bet coen uben ayau ben yeoyada ben atana y serle david lo ayuima don yau. Vallizbaja don medim son ubacar u medrim eben azogeleta rogel et colejaf ben eia Be natana a Naviu Ben Ayauve etajiborim veiš lomó a jiflo cara. Bayomer Natan el bafse vaemš lomó le mora los llamadki malaja don Yaú Ben loyada. Ve a talejillijá saumalti et nafsej neceshevener jish lomó. la melej David beamartelafalo a Martelafalo a ta donia la amadjale morkiš lomó loja jaraí veuyese falki madu umadu amalaja don Yaú. Ineo darj me daverech amimam elej ba de Bata babab seba el ameleja jadrabe amelej zaken meot babisagas <muchas> una mid mesarate tamelej melej. Batikot bat sheva tahula melej bayomera melej malaj. batomerlo adonia tanis bata bado nayelo y jara ama tejakish lo jimeloja falquisibe atainea don adonia melej lo yagata. shorumeri shorumeribet son la roz bayicralejo melej ulebiatara coen ule yoaf sarat sababeish lo cara. Beat a Meleje y Neijol Israel a leija leajid laem falquise Meleja jaraz. Vea Yakish jaf Adoní a Melej ima botaz y ubenish lomo jataim. de Nameda Beretim a de Natana Naviva. Vaya jidula Melej en Natana Naviba ya bolifnei a Meleja vayishtajula Bayomer natan adonia melejata Marta amarta don yau y meloja jara y beuyese falquisiki yarada jon bailz bach shorumeri betson la roz bajikra lejo al bene eviatar veinamo besotim lefanaz don yau beliania bejaule psadoka coen benyeo ben yada lomo locara in meetadonia melejini e ya vara ce belo adonia meleja jaraz.

Baru jata adonai, Eloinu meleja olam, sur olamim, sadik bekol jadorot, a el aomerbeosej, a mekayem, shekol de barafemed Neeman, atahu adonai benemanim de bareija, bedabarejadmid bareija Jorlo yasuf reikam, kiel melej neeman ata. Baru adonai, a bekol de barafamen, rajemal kiji beit hayeinu, tosi Baru jata adonai, mesameaj siyom bebaneij. Samegenu, adonai eloinu, beli yauhanavi abdeja, u david mesijeja. Binjera jia bobeya benu, alkisolo ye belo yinhar jerimet kebodo, kibesen kotsehanishvata lo, sheyo leolambaed. Baru jata adonai, mahen david. En español. Génesis, capítulo 32, 4 al 36, 43. Bendecida al Eterno, el bendito. Bendito es el Eterno, el bendito para siempre. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, Rey del universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Amén. Y envió Jacob mensajeros delante de él a Esaú, su hermano, a tierra de Seir, al campo de Edom, y les ordenó diciendo, así diréis a mi señor Esaú. Así dijo tu siervo Jacob, con Labán he morado, y me tardé hasta ahora, y obtuve bueyes, y asnos, y rebaños, y siervos y siervas, y he enviado a avisar a mi Señor para hallar gracia a tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo, Llegamos a tu hermano Esaú y también él viene a tu encuentro, y cuatrocientos hombres con él. Y temió Jacob mucho y se angustió, y dividió la gente que estaba con él, y el ganado menor, y el ganado mayor, y los camellos, en dos campamentos. Pues dijo, si viene Esaú al primer campamento, y lo hiere, el campamento que quede será librado. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, eterno, tú que me dijiste vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien, soy muy pequeño para todas las mercedes y toda la fidelidad que usaste con tu siervo, porque con mi báculo pasé este Jordán, y ahora he venido a hacer dos campamentos líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, del poder de Esaú, porque le temo, no sea que venga y me hiera, a la madre sobre, con, los hijos. Y tú dijiste, ciertamente yo te haré bien, y haré que tu simiente sea como la arena del mar, que no puede ser contada a causa de la muchedumbre. Y pasó allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para Esaú, su hermano, doscientas cabras y veinte machos cabríos, doscientas ovejas y veinte carneros, treinta camellas parridas con sus crías cuarenta vacas y diez toros, veinte asnas y diez borriquillos. Y los entregó en manos de sus siervos, cada manada aparte, y dijo a sus siervos, Pasad delante de mí, y dejad un espacio entre manada y manada. Y mandó al primero, diciendo, Cuando te encuentre Esaú, mi hermano, y te pregunte, diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas, y de quién son estos animales que van delante de ti? Entonces dirás, de tu siervo Jacob, un presente es enviado a mi señor Esaú, y he aquí que él viene tras de nosotros. Y también al segundo, y también al tercero, y también a todos los que iban tras las manadas, ordenó, diciendo: Conforme a esto hablaréis a Esaú, cuando lo halléis. Y diréis: He aquí que también tu siervo Jacob viene tras de nosotros. Porque dijo: Apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro. Quizá me acoja favorablemente y pasó el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento y se levantó aquella noche y tomó a sus dos mujeres y a sus dos siervas y a sus once hijos y pasó vado de Jaboc y los tomó y los hizo pasar el arroyo e hizo pasar lo que tenía y se quedó Jacob solo y luchó un hombre ángel con él hasta que rompió el alba y cuando vio el ángel que no podía con él tocó la coyuntura de su muslo y se descoyuntó la coyuntura de Jacob mientras luchaba con él y dijo, el ángel, déjame ir, que está rayando el alba. Y contestó, no te dejaré ir hasta que me hayas bendecido. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Le dijo pues, no será llamado tu nombre Jacob, sino Israel, y Israel, porque has luchado con el ángel de Dios, y con hombres, y has prevalecido. Y preguntó Jacob, diciendo, Dime, te ruego, ¿cuál es tu nombre? Mas él respondía, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y le bendijo allí. Y Jacob puso por nombre al lugar Peniel, rostro de Dios. Porque he visto, el ángel de Dios cara a cara, y fue salvada mi vida. Y nació el sol para él cuando pasaba por Penuel, Peniel, y cojeaba del muslo. Por tanto, no comen los hijos de Israel del tendón encogido, que está en la coyuntura del muslo, hasta el día de hoy. Por cuanto, el ángel, tocó la coyuntura del muslo de Jacob, en el tendón escogido, ciático. Y Jacob alzó sus ojos y vio, y he aquí que Esaú venía, y con él cuatrocientos hombres. Y repartió los niños entre Lea y Raquel y entre las dos siervas. Y puso a las siervas y a sus niños primero, y a Leí y a sus niños detrás, y a Raquel con José los postreros. Pero él mismo pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces, hasta que hubo llegado a su hermano. Y corrió Esaú a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó Esaú sus ojos y vio las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos para ti? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado con su gracia a tu siervo. Y se aproximaron las siervas, ellas y sus niños, y se postraron. Y se aproximó también Lea con sus hijos y se postraron. Y después se acercaron José y Raquel y se postraron. Y dijo Esaú, ¿qué es para ti toda esta muchedumbre que he encontrado? Y respondió Jacob, es para hallar gracia a los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: Tengo mucho, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: No, te ruego, si por favor he hallado gracia a tus ojos, acepta mi presente de mi mano, pues he visto tu rostro como quien ve el rostro de Dios, y te congraciaste conmigo. Toma, te ruego, mi regalo que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y yo tengo de todo. Y porfió con él, y lo tomó. Y dijo Esaú: Emprendamos la marcha y vayamos, y yo iré delante de ti. Y él le respondió, Mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo que mirar por las ovejas y vacas preñadas, y si las apresuran un solo día, morirá todo el ganado. Pase, luego, mi señor delante de su siervo, y yo guiaré lentamente, de acuerdo con la tarea que tengo ante mí y conforme al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor, Esaú, en Seir. Y dijo Esaú, Permite que deje contigo parte de la gente que está conmigo. Mas él dijo, ¿para que esto? Hallaré gracia a los ojos de mi Señor, para que no lo haga. Y tornó Esaú aquel día por su camino hacia Seir. Mas Jacob partió hacia Sucot, donde edificó para sí una casa, y para su ganado hizo cabañas. Por tanto, llamó el nombre del lugar Sucot. Y llegó Jacob íntegro, sano, a la ciudad de Shegem, que está en la tierra de Canaán, a su regreso de Padán Aram, y acampó enfrente de la ciudad. Y compró la parte del campo donde había fijado su tienda, de mano de los hijos de Jamor, padre de segem por cien que sitá, y erigió allí un altar, y lo llamó el Eloe Israel. El Dios, Dios de Israel. Y salió Diná, hija de Lea, que había parido para Jacob, a ver a las hijas de aquella tierra. Y la vio Segem, hijo de Jamor el Ibeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella, de modo natural, y la afligió de manera no natural. Y se apegó su alma a Diná, hija de Jacob, y amó a la muchacha y habló al corazón de la muchacha. Y habló Segem a su padre Jamor, diciendo: Toma para mí a esta niña por mujer. Y Jacob oyó que él había mancillado a su hija Diná, y sus hijos estaban con el ganado de él en el campo. Y se cayó Jacob hasta que ellos vinieron. Y salió Jamor, padre de Segem, a donde estaba Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo luego que lo supieron. Y se entristecieron los hombres y se encolerizaron mucho, porque se había cometido vileza contra Israel acostándose con la hija de Jacob, cosa que no se debía hacer. Y habló jamor con ellos, diciendo: El alma de Segem, mi hijo, se ha afeccionado a vuestra hija. Denle ella, os ruego, para él por mujer, y emparentad con nosotros. Vuestras hijas daréis para nosotros, y vosotros tomaréis nuestras hijas. Y habitaréis con nosotros, y la tierra estará ante vosotros. Habitad pues y traficad en ella y tomad posesión de ella. Y dijo Segema al padre y a los hermanos de ella, Halle yo gracia a vuestros ojos y lo que me dijereis, lo haré. Gargad mucho sobre mí, dote y dones, que yo daré cuanto me dijereis, con tal de que me deis la joven por mujer. Y respondieron los hijos de Jacob a Shechem y a Hamor, su padre, y le hablaron con engaño, porque había mancillado a Diná, su hermana. Y le dijeron, no podemos hacer esto, el dar nuestra hermana a un hombre que tiene prepucio, porque sería un insulto para nosotros. Tan solo con esta condición consentiremos a vosotros. Si fuereis como nosotros, circuncidándose todo varón entre vosotros, entonces os daremos a vosotros nuestras hijas, y tomaremos vuestras hijas para nosotros, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos escucháis haciéndoos circuncidar, tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Y agradaron sus palabras a los ojos de Jamor y a los ojos de Shechem, hijo de Jamor. Y no tardó el muchacho en hacer esta cosa, porque quería a la hija de Jacob. Y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Y fueron Jamor y Shechem su hijo, a la puerta de la ciudad, y hablaron con los hombres de su ciudad, diciendo. Estos hombres son pacíficos para con nosotros. Que habiten por tanto en la tierra, y trafiquen en ella. He aquí que la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos a sus hijas por mujeres, y les daremos a ellos nuestras hijas. Pero solamente con esta condición consentirán los hombres en habitar con nosotros, para ser un pueblo, que sea circuncidado todo varón de entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Sus ganados y sus posesiones y todos sus animales ciertamente serán de nosotros, solo con que convengamos con ellos, y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Shechem, su hijo, todos los que salían por la puerta de su ciudad. De modo que se circuncidaron todos los varones, todos los que salían por la puerta de su ciudad. Y aconteció que al tercer día, cuando estaban adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simón y Levi, hermanos de Diná, tomaron cada uno su espada y entraron en la ciudad que estaba tranquila, y mataron a todo varón. Y a Jamor y a Shechem, su hijo, mataron a filo de espada, y tomaron a Diná de casa de Shechem, y salieron. Los hijos de Jacob vinieron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque habían mancillado a su hermana. Su ganado menor y su ganado mayor, y sus asnos, tanto lo que había en la ciudad como lo que había en el campo, tomaron. Y todos sus haberes, y todos sus niños y sus mujeres llevaron cautivos, y saquearon todo cuanto había en las casas. Y dijo Jacob a Simón y a Levi, Me habéis turbado haciéndome abominable para con los moradores del país, para con los cananeos y los periteos. Y teniendo yo poca gente, se juntarán contra mí y me herirán, y seré destruido, yo y mi casa, familia. Y ellos respondieron, ¿había el de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Y Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de la presencia de Esaú, tu hermano. Y dijo Jacob a su familia y a todos los que estaban con él, Apartad los dioses extraños que están en medio de vosotros y purificaos, y mudad vuestros vestidos, y nos levantaremos y subiremos a Betel, y haré allí un altar al dios que me respondió en el día de mi angustia, y que estuvo conmigo en el camino por donde anduve. Y ellos dieron a Jacob todos los dioses extraños que tenían en su poder, y los aretes que estaban en sus orejas, y los escondió Jacob debajo de la encina que estaba cerca de Sechem. Y partieron. Y sobrevino un terror de Dios sobre las ciudades que estaban a su alrededor, de manera que no persiguieron a los hijos de Jacob. Y vino Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, la cual es Betel, él y toda la gente que estaba con él. Y edificó allí un altar, y llamó al lugar a Betel, dios de Betel, porque los ángeles de Dios se le habían manifestado allí, cuando iba huyendo de su hermano. Y murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue enterrada al pie, de la planicie, de Betel, debajo de la encina. Y llamó su nombre planicie del llanto. Y Dios apareció otra vez a Jacob después que volvió de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: Tu nombre es Jacob, pero ya no será llamado tu nombre Jacob, sino que Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y le dijo Dios: Yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación y una congregación de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, a ti te la daré también a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se retiró Dios de sobre él, en el lugar donde había hablado con él. Y eligió Jacob un monumento conmemorativo en el lugar donde él había hablado con él, monumento de piedra, y derramó sobre él una libación, y vertió sobre él aceite. Y llamó Jacob el nombre del lugar donde Dios había hablado con él, Betleal. Y partieron de Betel, y cuando les faltaba todavía algún trecho para llegar a Efrat, parió Raquel, y tuvo dificultades para parir. Y aconteció en lo más duro del parto, que le dijo la partera, no temas, porque también este es un hijo para ti. Y sucedió que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre nomi hijo de mi dolor. Mas su padre lo llamó Benjamín, Benjamín. Y murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrat, que es Belén, Betlehem. Y eligió Jacob un monumento sobre su sepultura. Este es el monumento de la sepultura de Raquel, hasta el día de hoy. Israel partió, y plantó su tienda más allá de la torre de Eder, rebaño. Y aconteció que cuando habitaba Israel en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bila, concubina de su padre, y lo supo Israel. Y fueron los hijos de Israel doce. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, y Simón, y Leví, y Judá, e Isajar, y Zebulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Y los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Naphtali. Y los hijos de Zilpa, sierva de Lea. Aser. Estos son los hijos de Jacob, que le nacieron en Padán Aram. Y vino Jacob, casa de, Isaac, su padre, a Mamre, ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habían habitado temporalmente Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y expiró Isaac y murió, y fue reunido con su pueblo, viejo y harto de días. Y lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Y estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Adá, hija de Eloneliteo, y a Olivamá, hija de Ana, hija de Sebón el -Ibeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebayot. Y parió a Adá para Esau a e Ifaz, y Basemat parió a Reuel, y a Olivamá parió a Yeush y a Yalam, y a Coraj. Estos son los hijos de Esaú, que le nacieron en la tierra de Canaán. Y tomó Esaú a sus mujeres, y a sus hijos, y a sus hijas, y a todas las almas de su casa, y su ganado y todas sus bestias, con todos sus saberes que había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a Eretz, a causa de Jacob su hermano, porque la hacienda de ellos era demasiado grande para habitar juntos, y no podía sostenerlos la tierra de sus peregrinaciones, a causa de sus ganados. Y habitó Esaú en la montaña de Seir. Esaú es Edom. Y estas son las generaciones de Esaú, padre de los Edomitas, en la montaña de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú. Elifaz, hijo de Alá, mujer de Esaú. Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y fueron los hijos de Elifaz. Temán, Omar, Sefoigatam y Kenaz. Y Timna era concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y parió para Elifaz a Amalek. Estos son los hijos de Alá, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Reuel: Nahat, Izeraj, Shama, y Mitzah. Estos fueron los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Y estos fueron los hijos de Aolibamá, mujer de Esaú, hija de Ana, hija de Sibón, que parió para Esaú, a Yeush, y a Yalam, y a Coraj. Estos son los cabezas de familia entre los hijos de Esaú. Los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú. El caudillo Temán, el caudillo Omar, el caudillo Tsezo, el caudillo Kenaz, el caudillo Coraj, el caudillo Gatam, el caudillo Amalek. Estos son los caudillos que descendieron de Elifaz, en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Adá. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú. El caudillo Nahat, el caudillo Zerah, el caudillo Shama, el caudillo Mitzah. Estos son los caudillos de Reuel en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Olivamá, mujer de Esaú. El caudillo Yeush, el caudillo Yalam, el caudillo Korah. Estos son los caudillos que descendieron de aholibamá mujer de Esaú, hija de Aná. Estos pon los hijos de Esaú, y estos sus caudillos, el cual es Edom. Estos son los hijos de Seir el Oreo, que antes habitaban en aquella tierra, Lotán, y Shobal, y Chibón y Aná, y Dison, y Exer, y Disán. Estos son los caudillos de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Y fueron los hijos de Lotán, Jorí y Eman. y la hermana de Lotán era Timna. Y estos son los hijos de Shobal. Alban, y Imanahat, y Ebal, Shephoyonam. Y estos son los hijos de Tsibón, Aira y Aná. Este es el mismo Aná, citado arriba, que descubrió los mulos en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Zhibón, su padre, apareando un burro con una yegua. Y estos son los hijos de Aná, Tison, y Aolibama, hija de Aná. Y estos son los hijos de Disán, Gendan, y Eshban, y Yitran, y Kerán. Estos son los hijos de Etzer, Bilán y Zabán y Akán. Estos son los hijos de Disan, Uziaran. Estos son los caudillos de los Oreos, el caudillo Loptán, el caudillo Shebal, el caudillo Tsibón, el caudillo Aná, el caudillo Disón, el caudillo Etzer, el caudillo Disan. Estos son los caudillos de los Oreos, según sus jefaturas, en la tierra de Seir. Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase ningún rey de los hijos de Israel. Y reinó en Edom, Bela, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad era Dinaba. Y murió Bela, y reinó en su lugar Yobaz, hijo de Zerah, de Bosra. Y murió Yobaz, y reinó en su lugar Husam, de la tierra de los Temanitas. Y murió Husam, y reinó en su lugar Adá, hijo de Bedad, el cual derrotó a Midian en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad era Abit. Y murió Adá, y reinó en su lugar Samla, de Masreca. Y murió Samla, y reinó en su lugar Saúl, de Rehoboth, cerca del río y murió saúl y reinó en su lugar baalhanán hijo de Ahvor. y murió baalhanán hijo de Ahvor, y reinó en su lugar adar y el nombre de su ciudad era pau y el nombre de su mujer metabel hija de matre hija de Mezaaf. estos pues son los nombres de los caudillos que descendieron de Esaú, según sus familias según sus lugares por sus nombres el caudillo Timna, el caudillo Alba, el caudillo Yetet, el caudillo Olivama, el caudillo Ela, el caudillo Pinón, el caudillo Kenaz, el caudillo Temán, el caudillo Mitsar, el caudillo Magdiel, el caudillo Iván. Estos son los caudillos de Edom, según sus moradas, en la tierra de su posesión. Este es Esaú, padre de los Edomitas. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo, que nos diste tu Torá, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Todos dicen Amén. Lectura de la Aftaraobadías 1, 1, 1, 21. Bendito seas tú, Eterno Dios nuestro y Rey del Universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, Eterno, que escogiste la Torah, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Visión de obadías. Así dice el Eterno Dios acerca de Edom. De parte del Eterno oímos buenas nuevas, y un mensajero ha sido enviado entre las naciones para decir, Levantaos y levantémonos contra Edom en batalla. He aquí que te he hecho pequeño, oh Edom, entre las naciones. Eres muy despreciado. La soberbia de tu corazón te ha seducido, oh tú que habitas en las hendiduras de la peña y cuya morada está en alto, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me hará bajar a tierra? Aunque te remontares como el águila y entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te haré bajar, dice el Eterno. Si hubieran venido a ti ladrones o salteadores nocturnos, ve cómo has sido destruido. No habrían robado hasta que les bastase; si a tu viña viniesen vendimiadores, no habrían dejado uvas restantes. Mas cómo han sido escudriñadas las cosas de Esaú. Cómo ha sido rebuscado lo que tenía escondido. Hasta los confines te han acompañado por el camino todos tus aliados. Los hombres que estaban en paz contigo, contra ti prevalecieron. Los que comen tu pan han tendido una trampa debajo de ti, y no hay en ti entendimiento. En aquel día, dice el Eterno, ciertamente haré perecer a los sabios de Edom, y del monte de Esaú el entendimiento. Por tanto se atemorizarán tus valientes, Otemán, a fin de que por medio de la matanza, cada uno sea exterminado del monte de Esaú. A causa de la violencia hecha a tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza, y tú serás para siempre exterminado. En el día en que quedaste indiferente frente a él, en el día en que los extraños llevaron cautivo a su ejército y los de la tierra extraña entraron por sus puertas y echaron suertes sobre Jerusalén, tú también fuiste considerado como cualquiera de ellos». Mas tú no debiste ver, sin haberle ayudado, en el día en que tu hermano fue entregado a sus enemigos, ni alegrado contra los hijos de Judá en el día de su destrucción, ni hablado desdeñosamente en el día de su tribulación. No debiste haber entrado por la puerta de la ciudad de mi pueblo en el día de su destrucción, ni debiste mirar tú también su calamidad en el día de su destrucción, ni debiste echar mano sobre sus bienes en el día de su destrucción. Y no debiste colocarte en la brecha para matar a sus fugitivos, ni encerrar en prisión a los que quedaron en el día de la angustia. Porque está próximo a llegar el día del eterno contra todas las naciones, que hicieron mal a Israel. Según hiciste tú será hecho contigo, lo que merecieres caerá sobre tu cabeza. Pues así como bebiste el cáliz de la amargura sobre mi santo monte, así mismo beberán todas las naciones continuamente. Beberán, apurarán el cáliz, y serán como si nunca hubiesen sido. Pero en el monte de Sion estarán los que se escapen y santos serán, y los de la casa de Jacob poseerán la herencia del pueblo que le pertenecía. Y la casa de Jacob será un fuego, y la casa de José una llama, y la casa de Esaú un rastrojo. Aquellas incendiarán a este y lo consumirán, y no habrá más superviviente de la casa de Esaú, porque el Eterno lo ha dicho. Y los israelitas que habiten en el sur poseerán el monte de Esaú, y los de la planicie los filisteos, y poseerán el campo de Efraín y el campo de Samaria y benjamín poseerá aguilar y los cautivos de la hueste de los hijos de israel los que estaban entre los cananeos hasta Sarefat, y los cautivos de jerusalén que habitaban en sefarad poseerán las ciudades del sur y subirán los salvadores de israel del monte de sión para juzgar al monte de esaú y el reino será del eterno bendito seas tú eterno dios nuestro y rey del universo fuerte de todos los mundos justo en todas las generaciones Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén. Ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegras a en sus hijos. Alégranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, Eterno, escudo de David. Notas explicatorias. Será librado al tomar Jacob conocimiento de que su hermano venía acompañado de cuatrocientos hombres, se preparó, nos dice el exegetar así, verso 9, para tres cosas. La primera, ofrecer presentes. La segunda, pedir protección a Dios. La tercera, combatir si fuese necesario los hombres, aún los justos, no deben esperar con los brazos cruzados la ayuda de Dios, escribe el Zoar. Torerutadil tata, mala, cuando se mueven para actuar en la tierra, ayudan también en los cielos. Y dijo Dios a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Habla a los hijos de Israel y que se muevan. Éxodo 14, 15. El mismo caso se dio con Josué. Y dijo Dios a Josué, levántate, porque estás así postrado con el rostro en la tierra. Procura saber lo que aconteció. Israel pecó y también se aprovecharon del anatema, etc. Josué 7, 10. De ahí nació el conocido proverbio. Ayúdate Dios de ayudará, o como se dice en España, a Dios rogando y con el mazo dando. La madre. Una madre cubre generalmente a sus hijos para protegerlos del peligro. La muchedumbre. Esta promesa fue hecha a Abraham, abuelo de Jacob. Un presente. Los judíos, por ser un pueblo pacifista, ofrecieron presentes a sus perseguidores en toda su historia, así como lo hizo Jacob. El presente. Jacob regaló a Esaú de todo lo que poseía, menos siervos y siervas. No quiso abandonarlos, pues entregarlos a Esaú significaría para estos la muerte moral y espiritual. El tendón escogido. Se prohibió a los israelitas comer ese nervio, Gidanase, nervus ischiabicus, por haber dejado a Jacob solo aquella noche en que luchó con el ángel, resultándole de ello el defecto de su muslo. Ver más 7, 6. Pero el Sefer Hasidim afirma que fueron los propios hijos de Israel quienes prometieron no comer de ese nervio, después de lo que ocurrió a su padre por no haberle acompañado. Según el Talmud, esta interdicción es un precepto de la Torah, pero introducido por Moisés en este episodio para indicar su motivo, Jolín 7, 6. Desde el punto de vista científico, los nervios constituyen lo que hay de más duro en la carne para la digestión, convirtiéndose muchas veces en materias nocivas en el interior del cuerpo humano, y aún más el nervio en cuestión. Antiguamente, los carniceros israelitas llamados Menakerim estaban especializados en extirpar este nervio y sus ramificaciones. Pero en nuestra época es difícil encontrar semejantes carniceros, razón por la cual la parte trasera del animal no es considerada caser, propio para el consumo conforme a la religión. Los niños son tiernos. La futura generación era la principal preocupación de Jacob para no unirse con Esaú. La vida con Esaú significaría la asimilación y la pérdida de los valores espirituales. Jacob y Esaú no podían vivir juntos. Eran dos caracteres distintos, dos mentalidades contradictorias, que podían vivir en paz, pero independientes. Cien Quesita. Décima parte de un ciclo de plata, equivalente a 0,73 gramos de plata. Tina. Tina, hija única de Jacob entre doce hijos, que debía ser el adorno de la corona del patriarca, se convirtió en tristeza y vergüenza de la familia. Un príncipe pagano, Shechem, la deshonró y los dos hermanos de la joven, Simón y Levi, vengan este crimen con un crimen mayor. Les parece poco tomar venganza del culpado y la toman de todo un pueblo inocente. Todo esto porque Dinah salió sola de su casa, se apartó de las tradiciones y decencia de la familia de Abraham y expió cruelmente su imprudencia. Severa lección que enseña a la mujer, particularmente si es virgen, a cuidarse, y cómo la curiosidad y la falta de prudencia pueden llevarla al precipicio. Circuncidándose. Está comprobado que los pueblos contemporáneos de los patriarcas no practicaban la circuncisión. Los habitantes de Sechem se circuncidaron a fin de obtener la alianza con la familia de Jacob. Los egipcios tampoco eran circuncisos. De otro modo, Moisés no tendría necesidad de prohibir el cordero pascual, en Egipto, a todo incircunciso. Éxodo 12, 48. Los filisteos también eran incircuncisos. 1 Samuel 18, 25. El profeta Ezequiel, capítulo 32, escribe que los pueblos de Asur, Elam, Mesej, Tubal, Edom, Sidón y del Egipto no eran circuncisos. Por otra parte existen pruebas de que los sacerdotes egipcios habían adoptado esta costumbre como una especie de consagración. Por consiguiente, según los datos bíblicos, los pueblos de la antigüedad que practicaron la circuncisión y los que la practican actualmente, adoptaron sin duda alguna la costumbre de los israelitas. Hermanos de Diná. Los hijos de Leá, hermanos de la misma madre de Diná. A filo de espada. La venganza de los hijos de Jacob, Simón y Leví, contra todo el pueblo íbeo, fue condenada por su padre, que temía al mismo tiempo las represalias de los cananeos y de los periseos, pueblos vecinos de este país. Por esto mismo Jacob, sobre su lecho de muerte, a la hora en que se acostumbra a perdonar las faltas de los otros, no pudo contenerse y maldijo la ira sanguinaria de sus dos hijos. Génesis 49,7. A su hermana según la tradición, la triste e infeliz Diná pasó sus años encerrada en casa de Simón, su hermano. Ya no tuvo alegrías en este mundo y murió de tristeza en Egipto. Betel. Según el exegetar así, lo que ocurrió a Diná fue un castigo para Jacob porque habitó en la ciudad de Shechem ver capítulo 33, 18, 20, y se demoró en el camino para llegar a Betel y edificar allí el altar, según su promesa. Dioses extraños. Objetos del botín que se llevaron de la gente de Shechem, con los que servían a los ídolos. Jacob ordenó igualmente no usar las correspondientes vestimentas, como se ve al final del versículo. Israel será tu nombre. Esta es una confirmación, por parte de Dios, del cambio de nombre hecha por el ángel en el Cap. 32, 29. El nombre Israel se asocia a la idea de vencer las fuerzas sobrenaturales, según lo vemos en la lucha de Jacob con el ángel, Mijael Génesis 32-29. En efecto, a pesar de que sus enemigos, a través de la historia, le impidieron actuar libremente, Israel luchó y venció hasta hoy. Y llamó su nombre Israel. Las letras que componen la palabra Israel, en hebreo, forman las iniciales de los nombres de los tres patriarcas y de sus cuatro esposas, Yud, Yitzhak y Yaakov, Shin. Sara, Resh, Rachel y Ripka, A, ah, Aleph, Abraham, Lamer, Lea. Dios Todopoderoso. Las tres letras de la palabra Shaddai, que significa Dios Todopoderoso y Omnipotente, constituyen también las primeras letras de Shomer Dal-Tod Israel, guardián de las puertas de Israel, razón por la cual esta palabra figura en el dorso del pergamino, Mezuzah, que los israelitas ponemos en el poste derecho, según se entra, de la puerta. Esau y Jacob. La costumbre exigía que los hijos sepultasen por sí mismos a sus padres. Así lo hicieron Isaac e Ismael con Abraham, José y sus hermanos acompañaron los restos de Jacob, y los sepultaron en la tierra de Canaán, Génesis 50, 13. Actualmente es costumbre en las comunidades israelitas de Israel, Siria, Turquía y Egipto, que los hijos no acompañen los restos mortales del padre, por la razón escrita en la Kabbalah, ver libro Maabar Yabok pero en algunas congregaciones no existe esta costumbre, y los hijos asisten al entierro de su padre. Los legos en materia de religión y raciocinio, denominados en hebreo irónicamente mithakemim, metidos a sabios, dicen que solo en caso de muerte de la madre, los hijos acompañan el entierro, y no en el caso del padre, pues en cuanto a la madre no hay duda de que son sus hijos. Esta razón no deja de ser poco delicada e injusta, ya que, de acuerdo con el Talmud, todos, inclusive las personas ajenas al muerto, tienen al verlo, la obligación de acompañar el cortejo fúnebre, por lo menos cuatro pasos. Con mucha más razón deberán hacerlo sus propios hijos. Antes que reinase ningún rey. Se refiere a la promesa que Dios hizo a Jacob de que reyes saldrían de él. Capítulo 35, 11. Comentarios a Aftara. Todo el libro de Obadía, el más corto de todo el Tanaj, constituye la Aftara de esta semana. Obadía era un converso al judaísmo de la nación de Edom. Esaf vivía entre dos tzadikim, Itzhak y Rikka y no supo aprender de ellos. Obadía vivía entre las personas más malvadas que puedan existir, Ajaf y Jezabel, y aún así siguió siendo un sadik. Su profecía se centra en Esaf barra Edom en los distintos períodos de la historia, hasta su futura caída en la época del Masiyah. Si se elevaré como un águila, y si hicieres unido entre las estrellas, inclusive de allí yo lo haré bajar uno, cuatro. En la parasá de la semana pasada, Daakov tuvo un sueño en el que vio ángeles subiendo y bajando de una escalera. El Pirke y Eliezer explica que esos ángeles representan las cuatro naciones que habrán de exiliar al pueblo judío. Primero, Daakov vio los ángeles guardianes de Babilonia, Persia y Grecia subiendo y bajando en sucesión. Finalmente, el ángel de la guarda de Roma barra Edom subió por la escalera, pero no bajó. Yaakov temió que ese último exilio no terminará nunca, hasta que Asem le dijo, «Si se elevaré como un águila y si cierres unido entre las estrellas, inclusive de allí yo lo haré bajar». Aún no hemos salido de ese último exilio. Si hay un solo momento de la historia reciente que sintetiza la confianza excesiva de nuestra era, se trata del descenso en la luna, ocurrido en 1969. En ese momento, pareció que poseemos la tecnología, podemos hacer lo que queramos. Desde entonces ha habido un brusco aumento de violencia, pobreza y enfermedades, para quebrar tan arrogante presunción. Las primeras palabras que se oyeron desde la luna fueron: Houston, esta es la base tranquilidad. El águila ha aterrizado. Hace casi dos mil años, Obadiah predijo: Si se elevaré como un águila y si hicieres unido entre las estrellas, inclusive de allí yo lo haré bajar. Promesas de Asem. 1, 9, Pejatu Jateiman Le Maan mearsaf Mear katel. Por tanto, se atemorizarán tus valientes, O teman, a fin de que por medio de la matanza, cada uno sea exterminado del monte de Esaú. Su Tzedaka contribuye a darle luz a las naciones por medio del conocimiento de la Torah y contribuye a traerle a usted un mejor bienestar. Su ayuda es muy necesaria. Escrito y recopilado por Rabino Yaakov Aser Sinclair de la organización Orso Mayach de Israel y Monsei.